Entonces, opción menú 2 está con qué estado en este punto? Está con el estado número 1. Ah, está arrancando en 1. Listo, entonces este es 1. Y opción menú, si sí lo ingresamos desde consola, 1. Y si esta se cumple, y esta se cumple conectadas con el i, ¿qué pasa? Si las dos se cumplen, puede entrar. O sea que sí puede seguir haciendo este programa. Control F11. Córralo. Y sí. Opción menú es igual a qué? Si opción menú es igual a 1. Entonces démosle ahí 1. Opción menú es igual a 1. Opción menú 2 ya viene arrancada por allá arriba desde efecto con 1. Entonces puede volver a seguir haciendo esto. Bueno, si como ya entró a hacerlo. Entonces, ah, no, perdón. Esta es la primera vez que lo hace el do. Ahí está entrando con la primera vez del do. Ahí está entrando. Y es desde aquí. Desde aquí. Opción menú está igual a 1. Sí. ¿Y opción menú 2 está igual a qué? Y opción menú 2 está igual a 1. Puede volver a entrar a hacerlo. Ahora, en este punto, si yo a opción menú le doy cuál? 2. Ahí le, con esos dos que le estoy metiendo, opción menú 2 ya me cambia al estado de 2. ¿Listo? Entra. Hace lo que tiene que hacer, el juego que tiene que hacer por allá. Entras, hace su jueguito. ¿Vale? Entonces, por acá, digámosle que, que, que acabado quiere hacer la y ya no me lo puede volver a hacer. ¿Por qué? No me lo puede hacer porque ya opción menú cambió a 2, a estado 2. Así opción menú esté en 1, pero opción menú ya cambió a estado 2 cuando está con el conector lógico y los dos se tienen que cumplir. Y esta, en este caso, no se está cumpliendo. Bien, volvámoslo a correr. A ver, volvámoslo a correr. Entonces digámosle que opción menú, entonces colo, opción menú va a ser igual, acá está opción menú, coloquémoslo como opción menú va a ser igual a 3, opción menú 2 va a ser igual a 3. A ver, opción menú 2 va a ser igual a 3. Si yo acá al entrar lo dejo así, opción menú 2 igual a 3, me está preguntando, ¿se cumple esta condición? No se va a cumplir, pero se va a cumplir esta condición. Esta condición a opción menú cuando lo corra me voy a meter al menú 1. Se va a cumplir, ¿vale? Pero como se está cumpliendo esta y no se está cumpliendo esta, el i tiene que obligar a que se cumplan las dos. En el, después de que arranque el, eh, para arrancar el segundo ciclo, no va a poder arrancar. No va a poder arrancar el segundo ciclo. Entonces acá, ¿qué opción desea? Bueno, opción menú 1 para que se cumpla este condicional. Cuando llegue acá, después de que haga todo esto, sí. 1. Ahí se me está cumpliendo este, se me está cumpliendo este. Bueno, entra, empezamos a hacer qué quiere hacer, cuatro, digámosle que cuatro, qué quiere, qué color quiere para la cama, este color, ¿vale? Y ya en este punto, después de estos, me empieza a evaluar. ¿Opción menú es igual a uno? Sí, pero ¿opción menú es igual a uno? No. ¿Opción menú dos es igual a uno? No. Yo por allá en la opción menú dos le dije que era igual a tres. Ah, se me sale. Se me sale. ¿Vale? entonces cuando evalúo esto por donde por aquí como opción menú es igual a 3 no se cumple y está con el, unido con el operador y, y las dos tienen que cumplirse pues se sale, ¿vale? para que vuelva a tener estos resultados nuevamente entonces lo había dejado que opción se comparaba opción menú 1 y también acá opción menú era el que se comparaba y podía entrar con opción menú igual a 1 y el otro era opción menú igual a 2, pero lo difería no con el operador lógico y sino con el operador lógico OR, que era al 124. Entonces, eh, si aprendemos estructuras lógicas, nos puede estar ayudando mucho eso para las ciclos, hasta para los IF también. Miren que los IF también ustedes empiezan a hacer estudios lógicos, ¿sí?, cumplimientos de condiciones con estudios aritmético lógicos sin sabemos bien ese jueguito de las tablas de verdad la tabla de verdad del igual 4 es igual a 4 x debe ser igual a x si x es igual a y no eso no es sería x diferente de, x diferente de y ah esa es la tabla de la igual es facilita vale en este caso entonces como volví a decirle al menú y nuevamente opción menú o puede ser uno, o puede ser dos, me voy con la tabla de verdad de la que? De la OR. Y en la tabla de verdad de la OR, o se cumple una y puede seguir jugando, o se cumple la otra y puede seguir jugando. Lo importante es que se cumpla alguna. Si no se cumple ninguna, si no se cumple ninguna, ya no puede jugar. ¿Cómo así? Entonces córralo, control F11. ¿Vale? Nos entra con el do. Con este do no se está entrando. Primero, con este do se entra todo esto. No entra todo esto. ¿Vale? Hasta acá. Listo. Entonces ahí está entrando. Y como quiero que para la siguiente opción no se cumpla, para la siguiente opción no se cumpla, entonces acá le voy a meter el 3. Voy a meterle el 3. Pero por ahí yo había colocado una dentro del do, le había colocado una condición. Que si era el distinto de 1 y 2, saliera error. Listo, entonces 3, le doy enter. Ah, no, le doy enter, fue aquí, otra cosa, acá. Le doy enter acá. Y ya me sale esta parte, respuesta error, que qué, respuesta error, ¿qué es lo que tiene por allá adentro? Respuesta error, ¿qué es lo que tiene por allá adentro? Respuesta error, ¿dónde está respuesta error? Respuesta error, el ingreso de datos no es válido. ¿Vale? El ingreso de datos no es válido. Listo. Entonces me sale esta respuesta error de este else. acaba va el else. La respuesta error de eso. No, esta no es la... Esta, a ver. ¿Cuál es la respuesta de error? Este else. ¿sí? No fue ni uno, ni fue dos. No fue ni este uno, ni fue este dos. Le di tres. Entonces me está saliendo esta respuesta error. Después me saca los espacios. Me saca los espacios por allá hasta acá. Me saca los espacios. ¿Vale? Me saca los espacios y pues ya evalúa, empieza a evaluar. Opción menú es igual a 3? Mm, no, esto es falsedad. Yo opción menú o oh, opción menú. Opción menú es igual a 3? No, es falsedad. ¿Vale? Esto es falsedad. ¿O opción menú es igual a 2? Tampoco es falsedad porque es que yo le ingresé 3. Ah, bueno, como no se está cumpliendo nada en ese guay, para afuera, para afuera, sálgase. Bien. El sí, el síntesis de eso es que si tú trabajas con este ciclo del do, con este ciclo del do primero, entonces te va a hacer lo que tenga por allá adentro. Y después de que se ejecuta esto, empieza a estudiar su condicional que haya propuesto. Si se cumple, puede seguir ejecutando el do. Y vuelve a estudiar su condicional que haya propuesto. Si se cumple, sigue entrando el do y haciéndolo. ¿Qué pasa? Que usted al principio siempre va a hacer algo, al principio siempre va a hacer algo, siempre va a hacer algo al principio, por eso haga algo, siempre al principio hágame algo. Y ahí sí hace su estudio del condicional, la propuesta que usted, que proponga en su, en su unión de operadores lógicos o aritméticos. Entonces hace una condición hecha a punto de operadores lógicos y aritméticos. ¿Qué quiere estudiar? Si se cumple, sígalo haciendo. Entonces llega otra vez al estudio de su condición, operación o operadores lógico aritméticos. ¿Se cumple? Sí, siga haciéndolo. ¿Se cumple? Sí, siga haciéndolo. ¿Su condicional hecho a punta de operadores aritméticos lógicos se cumple? Sí, siga haciéndolo. Y por acá ya estudia. Ya. ¿Esto se cumple? ¿Alguno? ¿Alguno se está cumpliendo? Este no se cumple ni este se cumple. Cuando lo conecta con el O, los dos se deben, cualquiera de los dos se debería cumplir para que entre. Como ninguno de los dos se cumple, pues ya afuera no puede seguir trabajando acá. Sálgase. Bien. Control Z. Volvemos a dejar el programa como estaba. Control S. Guardemos.